Luego estudió en Villabel, luego estudió aquí en Florida Blanca. Les tocó trabajar mucho. Es cierto, los líderes nacen, pero también se hacen. Porque las necesidades impulsan a los hombres a triunfar y después de triunfar, a ayudar a los demás. Mis papás han sido unas personas que han sido muy humildes y han sido amplias a la gente que pueda colaborarle, de poco o mayor cosa, pero siempre ha tenido ese vínculo de ayudar a la comunidad, porque es que nosotros no sabemos qué pensar nosotros en nosotros solos. Por eso es que ellos se han inculcado en ese aporte laboral, porque en la parte de la comunidad, de ayudar y salir adelante. Especialmente a los más vulnerables. Por eso sus carreras siempre tienen que ver con el servicio público. La virtud que tiene él es que es muy compañerista, que es muy, quiere mucho a la gente. Tiene con la gente humilde, él trata de darle lo mejor de sí para que ellos también progresen, echen hacia adelante. Como muchos niños que trabajan hoy para subsistir, Milton empezó a trabajar en servicios varios en el casco urbano de Florida Blanca. Nosotros no teníamos recursos para darles estudio, entonces ellos ya cuando fueron creciendo, pues les tocó trabajar en obras por allá, estoy llevando ladrillos, cargando teja para los entejados. Se les compró una zorra que nombraban, vendían cosas por la calle y en el mercado y para poder ganar la vida les tocaba así. Nuestra tarea era estudiar y llegar a trabajar, buscar los medios para poder subsistir. Pronto pasó a ejercer labores de pequeño comerciante en la plaza de mercado de Florida Blanca. La fortaleza de él en este momento es que él ha pasado por muchas etapas en su vida. Desde ser una persona que llevaba mercaditos a las casas, pasar por situaciones de pronto frustrantes en la vida, sus trabajos, hasta lograr llegar a ser hoy quien es él. Ha hecho una carrera política. Y a él nunca se le ha olvidado su génesis, nunca se le ha olvidado de dónde salió él y quién es él. Y también en Málaga. Salimos a vender obleas, bombas y arepas con unos familiares de nosotros. Duramos por allá como 15 días recorriendo la provincia de García Rovira en las ferias. La consigna era no claudicar. Sobrevivir era la meta. Mensajero de tránsito en Florida Blanca. Cajero de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena y auxiliar administrativo del Consejo de Florida Blanca fueron sus primeros empleos formales. Asoma la época del servicio público. Milton escucha el llamado para servir a Florida Blanca, a Santander y a Colombia. El doctor Milton se ha acercado mucho a los artistas, pues desde que estuvo en Secretaría de Educación, estuvo como apoyando sobre todo el trabajo de teatro de títeres. Sus logros empiezan a ver con la designación como secretario de Educación de Florida Blanca, donde después de una excelente gestión es elegido concejal. Hace unos 12 años que empezamos la carrera política, un día dijimos vamos a hacer un consejo en Florida y empezamos a trabajarlo. Tal vez lo que nació en nosotros para realizar esta actividad política es el hecho de haber trasegado en nuestra vida conociendo los problemas de nuestra familia, pero también los problemas de los vecinos, de la gente de Florida Blanca, de la gente de Santander, y podemos interpretar entonces cuáles son los sufrimientos de las comunidades más necesitadas, y nuestro orgullo es a través de nuestro liderazgo político, donde estemos, ayudar a que esos problemas se conviertan en soluciones para la gente de Santander y de Colombia. En el año 2003 obtiene una curul en la Asamblea de Santander, posición desde la cual hoy trabaja sin descanso por el departamento y por su tierra natal, a la que nunca olvida. El trabajo del doctor Milton Villamizar lo hemos visto muy dinámico, ha estado siempre presente en la región y en la cual estamos muy agradecidos con las gestiones que él ha logrado para la región. Nosotros no le habíamos votado al doctor Milton Villamizar. Y él nos gestionó sin haber colaborado con un voto. Esas son las personas que uno cree que deben seguir estando en la clase pública para que siga colaborando con la gente. La vida ha preparado a Milton como líder. Es un diputado comprometido con la comunidad, es amigo de los amigos, le gusta trabajar por las gentes del campo. Es la persona que yo recomendaría para que fuera nuevamente diputado también en este periodo que viene. Como un hombre servidor de su comunidad, doctor Milton, como diputado de Santander,
en tan solo 3 años Agamonte le ha cumplido. He sido una persona responsable y con su credencial que ha llegado a nuestro municipio y que hemos sentido el apoyo a nivel departamental. Como un trabajador incansable. El proyecto de la huella ha sido muy bueno, va a mejorar mucho para el transporte, para el comercio de estas veredas. Pero en la academia ha adquirido los conocimientos que le permitirán hacerlo mejor. Milton es una persona que, como varios de los diputados, ha tenido la capacidad de responder con el encargo que le ha hecho el departamento de Santander, los ciudadanos, nuestros conciudadanos. Sus logros en favor de la comunidad han sido constantes y significativos. Jóvenes, mujeres cabeza de familia, miembros de la tercera edad. En Santander, como en el área metropolitana, requiere de una reingeniería donde los recursos públicos se entreguen a los más necesitados, donde la inversión pública se vea reflejada en calidad de vida. Hoy no hemos logrado esto el 100%, aunque hemos hecho grandes esfuerzos para ello. Yo creo que la tarea de nosotros debe ser esa, propender porque cada centavo de los presupuestos públicos, de los presupuestos departamentales y municipales, lleguen y sean invertidos donde se requieren realmente y que no sea el administrador el que defina las obras de inversión prioritarias para cada municipio, sino que sea la comunidad la que diga realmente dónde requiere la inversión pública. Milton Villamizar Afanador, porque Santander es mi causa.